this town. Steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. Walk like I built, walk like I built this. I do it for my people, family business. And everybody wants to know how. Take a good look, you are now witness. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, estoy desayunando, son las 8 de la mañana. Así que acá tenemos 5 huevos revueltos y 5 rodajas de pan integral. Ahí están. Y también infaltable, el café con leche. Así que bueno, hoy les quería mostrar todo lo que estoy comiendo actualmente en un día. Estoy en volumen. Estoy en la etapa de subir de peso, de aumentar masa muscular, y quería mostrarle todas las comidas y bueno, todo lo que hago en un día, así que yo creo que va a estar bueno. Hoy toca entrenar empuje, vamos a darle al pecho, al tríceps y un poco de hombro también. Así que nada, ahora me voy a comer esto y después toca trabajar. De acá tenemos algunos cambios del equipo. Fíjense la reducción del porcentaje graso, tremendo, solo 2 meses. Y acá el hombro está empezando a mutar. Acá otro cambio, se nota muchísimo la reducción de la grasa abdominal. Así que ya saben, todos los que quieran una asesoría, que quieren recibir un plan de entrenamiento y alimentación personalizado para ustedes, ya saben que tienen acá abajo el link. Tienen también un WhatsApp para sacarse todas las dudas que ustedes tengan de entrenamiento, de alimentación. Acá están todos los clientes, así que si se quieren unir al equipo y cambiar su estilo de vida y su físico, acá abajo tienen el link o me mandan un mensaje directo a Instagram y le voy a responder. Bueno, gente, estoy por hacer la segunda comida del día. Como ven, acá la tengo. Sí, acá esto me marca, a ver si enfoca. Bueno, si ustedes piden un plan, como acá les va a aparecer las calorías que ustedes gastan por día y las calorías que ustedes necesitan consumir, y acá la distribución de macronutrientes aproximada para lograr su objetivo. Entonces, bueno, acá abajo están todas las recetas y yo en este caso elijo un día de alimentación. Ustedes pueden tener lo mismo, ¿sí?, en cualquier plan de alimentación, que hagan diferentes días de alimentación. Entonces, algo que yo les recomiendo para que ustedes lo puedan llevar bien, que se les haga un hábito el hecho de la alimentación, que es generalmente lo que más cuesta, porque el ir a entrenar es fácil, fácil entre comillas obviamente, porque hay que hacerlo, pero la alimentación hay que estar todo el día y hay que ser bastante disciplinados. Pero ustedes no pueden estar pensando en cada comida qué es lo que van a comer o gastando mucho tiempo en calcular cada comida, porque tardan muchísimo. Entonces, lo mejor, lo que yo les recomiendo y lo que hace todo el mundo, porque siendo sinceros, cualquier persona que lleva este hábito de vida no está todo el día calculando lo que come, a menos que sea una persona que quiera competir o que se esté preparando para algo especial. Es insostenible estar a cada rato calculando lo que vas a comer. Entonces, lo mejor es pautar un plan de alimentación que ya sepas que con esa alimentación vas a llegar a tu objetivo de calorías, de macronutrientes y demás. Y a partir de ahí es cuestión de repetirla. Por ejemplo, si se fijaron en el desayuno, hoy a la mañana yo me levanté y lo primero que hice fue poner la sartén, poner 5 huevos, 5 rodajas de pan integral, café con leche y pum, empecé el día. Ni siquiera lo pensé porque ya sé lo que como. ¿Lo como todos los días? Sí, porque a mí se me hace más fácil. Ahora, ustedes tienen diferentes opciones y pueden hacer el día que ustedes quieran, y es lo que yo les recomiendo, que tengan diferentes días
Bueno, por ejemplo, yo hice el día 1. Y si mañana quiero hacer el día 2, que son otras comidas, lo puedo hacer, pero ya lo tengo anotado. Y eso es mucho más fácil. Bien, entonces, ahora la segunda comida va a ser arroz con pollo. Ok, entonces tenemos acá 200 gramos de arroz, es una taza. Y acá tenemos 200 gramos de pechuga de pollo. A la pechuga yo la corto en cuadraditos para que se cocine más fácil. Y acá es sal, o por lo menos como la condimento yo. Un poquitito de pimienta negra. Y orégano. Bueno, gente, y ahora lo que hago es ponerle un poco de mayonesa. Esto es mayonesa light. Prácticamente, si se fijan, por porción, que es una cucharada de sopa, aporta 22 calorías. O sea, muy poquito. Y bueno, esto es algo que la otra vez por historias de Instagram me preguntaron de por qué le pongo mayonesa. Y acostúmbrense a que si van a comer fitness, si van a empezar a cambiar su vida, tienen que empezar a adaptarse a las comidas y que les guste. Entonces, ustedes no pueden comer un plato de arroz blanco, es horrible el arroz blanco. O sea, seamos sinceros, ¿quién come arroz blanco? Nadie. No lo podés sostener en el tiempo. Entonces, yo le echo mayonesa, ustedes le pueden echar lo que quieran. Fíjense que no se pase mucho de calorías, pero si ustedes quieren hacer una salsa o lo que sea, lo pueden hacer porque va a ser más fácil que ustedes lo coman. Les va a gustar más y va a ser más factible. Entonces, en mi caso, para esta receta, mayonesa. Ahí. ¿Eso qué será? ¿Dos cucharadas? ¿Tres? O sea, son 60 calorías, no es nada, gente. Así que, bueno, ahí tenemos la segunda comida. Bueno, así estamos post comida. Tenemos dos comidas encima y ahora nos vamos a ir a entrenar. Así que bueno, así es mi estado actual, sin bombeo, sin nada. Y ahora nos vamos a ir a entrenar pechito. Preentreno. Despertamos del modo bestia, nos vamos. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. And now I'm ready,
I'ma blow up. Type to take no for an answer. I don't deal with people that are like a cancer. No, instead I hang with the people that enhance ya. And I'm not the type to give out second chances. I just wanna work on my own for myself. I don't need no help, not anybody else. Nah, man, I got it dealt. I'm working on my wealth and I'm working on my health. Keep on working to excel, cause I'm working on myself. Yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over. Cause every day I'm getting closer. Just look at everything I'll show ya. Bueno gente, ya terminamos el entreno. La verdad que fue un entreno bastante, bastante duro. Hoy fue día de empujes, tocó principalmente pecho y también hombros, que bueno, estos son mis dos puntos débiles principales, entonces los meto un lunes y los reviento, literal. Todo el mundo tenemos puntos débiles, entonces es importante que en vez de olvidarse o intentar hacer como que no están, entendamos que son puntos débiles, que son partes que hay que darle más prioridad. ¿Y cómo hacemos para crecer un músculo rezagado o que es más débil? Bueno, dándole prioridad, poniéndolo al principio de la semana y reventándolo y dándole con todo. No hay otra forma. Así que hoy, bueno, reventamos estos dos músculos a ver si los podemos mejorar, en mi caso. Y ahora vamos a hacer lo que es el batido post-entreno, que en este caso es la comida más liviana del día. Porque después a la noche tengo la última comida que vuelve a ser arroz con pollo y huevo. Así que ahora es un scoop de proteína, en este caso. Que bueno, son 25 gramos de proteína. Y en este caso, para los que me estén preguntando si esto es necesario, si es necesario tomar proteína en polvo, la realidad es que no. La proteína en polvo es la misma proteína que podemos encontrar en la leche, o en el pollo, o en los huevos, en cualquier otro lado, pero en polvo, ¿sí? Entonces, es eso, no es mágico, no es nada. Es simplemente una medida en la que nosotros, a esto, con un vaso de agua o con leche, yo en este caso la tomo con leche porque tiene más calorías, y como en este caso estoy buscando subir de peso, me viene mejor, lo tomo con leche, y en una tomada puedo ingerir 25 gramos de proteína, que si vamos al caso, 25 gramos de proteína lo tenemos en 100 gramos de pechuga de pollo, por ejemplo, o de carne. Así que es una forma más económica. Y por otro lado, crema de maní con pan integral. En este caso, la crema de maní es un alimento bastante calórico. Para que se den una idea, una medida tiene 117 calorías, lo que sería una cucharada, y bueno, también tiene proteína y son grasas saludables, que igual es importante no pasarse porque es muy calórico, pero para subir de peso viene muy bien.
Bueno, gente, ya hice la merienda. Estuve haciendo una capacitación que estoy haciendo ahora. Trabajé otro poco. Y bueno, acá tenemos la última comida. Son 10:30 de la noche. Y es casi la misma comida que en el almuerzo. Tenemos 200 gramos de arroz, 180 gramos de pollo y un huevo. Bien. Esta comida, bueno, es casi igual que el almuerzo. Pero se me hace bastante llevadero y es una comida que a mí me funciona bastante. Así que esta es mi dieta actual. Hoy vieron un día completo conmigo, todo lo que hago desde que me levanto hasta que me vuelvo a acostar. Son 10:30, ahora a las 11 cuando termine de comer esto, si es que tardo media hora, hay veces que tardo una hora comiendo, pero ya bajé bastante la merienda, entonces tengo apetito como para comerlo rápido, así que seguramente, bueno, a las 11 ya estoy durmiendo. Y bueno, eso es todo lo que hago en un día, todas mis comidas. Aproximadamente, entre todas las comidas, hay 3.300, 3.400 calorías. Eso es lo que estoy comiendo ahora en volumen. Y bueno, es para que se den una idea, voy a seguir documentando mi camino a medida que vaya, nada, viendo resultados. Y la idea de esto es mostrarle básicamente a todos ustedes cómo me organizo mis comidas a lo largo del día. Pueden ver que soy una persona bastante productiva, hago bastantes cosas en mi día. No son días muy divertidos para mostrarle cosas porque son días de trabajo y de nada, leer, estudiar, hacer de todo. Así que quería mostrarles cómo me organizo mi día y demostrarles que se puede llevar este estilo de vida y adaptarlo a su vida. Y también mostrarles ideas de cómo se hace una dieta de volumen. Cómo son las comidas, cómo son los platos, los macros y todo lo demás. Así que siguiente video voy a traerles algo que también me pidieron mucho. Que es cómo distribuir sus macronutrientes. Bien, según si estén en volumen, en definición. O sea, cómo saber qué cantidad de grasas, de proteína y de carbohidratos tienen que consumir. Cómo tiene que distribuir el plato en cantidad de carne, cuántos huevos, cuánto arroz, cuántos fideos, lo que sea. Todo eso lo vamos a ver en el video que viene. Así que, gente, espero que les haya gustado, que les haya servido este contenido. Si es así, déjenmelo saber, así les traigo más contenido como este. Voy a ver el apoyo que tenga el video. Y bueno, nos vemos en el próximo video.